Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que vamos a hablar de la Trinidad corrupta de la PDVSA de Chávez. Cuando Chávez se levantaba y decía, ahora el petróleo es nuestro, detrás de eso se ocultó una Trinidad. Una Trinidad como la que los católicos usamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algo está pasando también en esta Trinidad corrupta. Hay un nombre del Padre, tenemos el Hijo Ejecutivo de PDVSA y tenemos un tercer elemento de la Trinidad que curiosamente se llama Banco Espíritu Santo. No dice Espíritu, sino Espíritu Santo, que es el nombre del banco. Vamos a hablar específicamente de esta Trinidad conformada que comenzó con Chávez y con su línea de exdirectivos. La investigación de la Fiscalía Portuguesa sobre el llamado caso del Banco Espíritu Santo Venezuela concluyó el año pasado y produjo solo algunas imputaciones contra exdirectivos del banco que colapsó en el 2014. Aún así, su expediente cuenta los pormenores de participación de venezolanos en esta trama corrupta. Unos como sobornados, otros como prestanombres o facilitadores para el flujo del dinero. En ambas categorías aparecen en roles importantes dos ciudadanos de nombre Rafael Cure, padre e hijo, hasta desconocidos para el público. Aún no se conoce en qué fecha empezará el juicio llamado Caso Banco Espíritu Santo Venezuela, por el que la justicia portuguesa se dispone a valorar los presuntos delitos de la alta gerencia del grupo financiero del Banco Espíritu Santo, intervenido en el 2014, y que a la postre fue liquidado. Habría cometido con el pago de sobornos y comisiones a funcionarios del gobierno del Sambo de Sabaneta, hoy extinto y en la sexta paila de donde no volverá Hugo Chávez, en Venezuela. De antemano sí se sabe, en cambio, que en el banquillo estarán siete ejecutivos del conglomerado, entre ellos Ricardo Salgado, su último presidente. Todos los acusados formaron parte del personal directivo del propio grupo financiero o de Gestar ICG, la compañía de gestión de patrimonio que se creó ad hoc para canalizar los flujos de pagos irregulares a los cargos públicos en Venezuela y a otros. A la Fiscalía Lusa le tomó 9 años completar toda la investigación del caso, que desembocó en un pliego de cargos en octubre del 2023. Sin embargo, en los casi 900 folios de la acusación, que se suman a los 19.000 de la investigación, el expediente que el Ministerio Público Luso construyó y al que el diario Expreso de Lisboa tuvo acceso, que compartió, relata la participación de decenas de ciudadanos venezolanos dentro del esquema corrupto. La Fiscalía finalmente se abstuvo de imputarlos, bien por carecer de pruebas contundentes que eventualmente pudieran convencer al tribunal, o bien por considerar que sus posibles infracciones ocurrieron fuera de la jurisdicción portuguesa. En este amplio reparto de personajes venezolanos figuran sospechosos habituales de las fechorías de las cosas públicas, como el caso de Rafael Ramírez Carreño, el zar del petróleo, Nervi Villalobos, su primo, o Rafael Reiter, funcionarios que recibieron pagos del Banco Espíritu Santo para enrumbar a sus bóvedas fondos cuantiosísimos de dinero estatal que prolongaron la vida del atribulado banco por 5 años. Pero también aparece un coro de segunda fila integrado por agentes que prestaron sus nombres o prestaron sus cuentas y empresas, así como otro tipo de asistencia para articular la ruta de los pagos y camuflar a sus beneficiarios. Entre esos ciudadanos venezolanos que volaron al ras de las sombras al servicio de esta red de pagos, estuvo por ejemplo Rafael Cure López, un ex empleado prácticamente anónimo de la empresa petrolera estatal PDVSA, empresa que fue cliente también principal del banco en sus años de agonía. Todos conocían perfectamente el cargo que ocupaba Rafael Cure López en PDVSA y de la ilícita razón del ser de esos pagos que se le hacían por orden de Ricardo Salgado. Así lo detalla la Fiscalía de Portugal en uno de sus documentos. En su cuenta de red profesional LinkedIn, Cure López resaña que se desempeñó como director de operaciones financieras internacionales de la estatal petrolera y que por ello fue responsable de las cartas de crédito e inversiones financieras
suscritas por PDVSA entre marzo del 2003 y julio del 2012. En ese cargo antecedió a Reni Bolívar, otro de los mencionados en el repertorio de la investigación, quien en 2014 representó a Bariben, la filial para hacer compras en el extranjero, en una irregular operación de intercambio de deuda comercial, donde se firmó un pagaré a favor de una empresa por un poco más de 120 millones de dólares, con un plazo de gracia de 3 años, sin contar para ello con tener la aprobación de PDVSA. Pero, ¿quién era Rafael Cure López en verdad? ¿Y qué hizo en la red de pagos del Banco Espíritu Santo para aún así zafarse tanto de la justicia como de la controversia pública? Si bien era desconocido por el público hasta la revelación hecha por la Fiscalía Portuguesa, no por eso el rol de Rafael Cure López en la trama fue insignificante. Por el contrario, como consta en el expediente de las 10 horas de interrogatorio a las que la Fiscalía Portuguesa sometió a João Alexandre Silva el 14 de mayo del 2021, buena parte se dedicó a describir la importancia del venezolano. João Alexandre Silva era el director general de la sucursal financiera exterior del Banco Espíritu Santo en la isla de Madeira, a quien Ricardo Salgado encomendó en el 2008 la tarea de buscar y contactar a los candidatos para recibir coimas entre la alta burocracia chavista, luego servirles como una suerte de liaison o de ejecutivo de cuenta glorificado, a pesar de que quedó entre los acusados del caso Banco Espíritu Santo Venezuela, consiguió escabullirse de las autoridades portuguesas y en la actualidad vive un exilio dorado en Dubái. Vive como todo un emir. Siempre, según el testimonio de Silva, fueron dos los primeros interlocutores a quienes contactó en Venezuela. Uno fue Edumario Carrullo, ex vicepresidente de finanzas de PDVSA, ampliamente investigado tanto por la justicia de Estados Unidos como la de Pequeño Principado de Andorra y Portugal, bajo cargo de enriquecimiento ilícito con fondos públicos y por el manejo oneroso a través del sistema financiero internacional. El otro fue Rafael Cure López, sobre quien hasta la fecha no se conoce que curse otra investigación o que pese sobre él alguna imputación. Aunque la suerte de ambos haya sido disipar ante la justicia internacional, por un tiempo compartieron el estatus de beneficiario de la línea de crédito del documento del Banco Espíritu Santo para los proveedores de PDVSA. Tanto Carrullo como Cure López trabajaron también en puestos ejecutivos del área de finanzas en la alta nómina de PDVSA, desde los que resultaron funcionales para el sistema de reparto de coimas diseñado por el Banco Espíritu Santo. Pero mientras a Carrullo y a sus hijos los delataba un boato que pocos se ocuparon en esconder, Cure sí supo resguardarse. Paulo Murta fue otro interrogado por los fiscales lusos que terminó imputado y que mencionó a Cure en todas sus declaraciones. A la cabeza del ICG ante Gestar, los nombres con que se conoció la fiduciaria del GES del Grupo Espíritu Santo, Paula Murta, quien hace poco tiempo aceptó ante el Tribunal de Texas su culpabilidad en otro juicio relacionado con la corrupción de PDVSA, fue el gestor de las decenas de empresas que se incorporaron a Panamá y a otros paraísos fiscales para encauzar los pagos irregulares a venezolanos. Durante su interrogatorio, Murta identificó a Eudomario Carrullo y a Rafael Cure López como los beneficiarios de empresas que han recibido pagos del Grupo Espíritu Santo. Murta también explicó que todos ellos actuaron en la forma descrita para ocultar los pagos que se estaban realizando e impedir su detección, con la interposición de entidades como beneficiarios ficticios, utilizando documentos falsificados y relaciones bancarias asociadas a las mismas. Según los documentos que la Fiscalía Portuguesa refleja en el expediente, Cure López recibió 10 pagos por el Grupo Espíritu Santo con un total aproximado de 10.8 millones de dólares, entre el 16 de marzo del 2009 y el 2 de febrero del 2012. Los pagos llegaron a una cuenta en el Espíritu Santo Bankers Dubai, una filial offshore del Grupo Espíritu Santo, a nombre de Golden Captive, una empresa de conveniencia registrada en las Islas Vírgenes Británicas que tenían al venezolano Rafael Alfredo del Coromoto Cure Salazar como beneficiario. Cure Salazar es el papá de Cure López. En declaraciones que el expediente de investigación fiscal recoge, João Alexandre Silva afirmó que fue el mismo Cure López
quien le hizo saber que su padre asumiría el rol de propiedad del Golden Captive en interés del primero. Todo el mundo sabía que en los documentos de constitución de Golden Captive aparecía falsamente un beneficiario, con el único propósito de ocultar la identidad de Rafael Cure López. Continúa uno de los renglones dedicado a las declaraciones de Silva. Una segunda empresa en Dubái que también tenía a Cure Salazar como beneficiario nominal fue Grand Captive Financial LTS, quien recibió entre el 2011 y el 2013 pago por lo menos de 3,93 millones de dólares. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público de Portugal, las inversiones entre el 2009 y el 2013 afectaron distintas empresas estatales venezolanas en el Banco Espíritu Santo, que no solo era PDVSA, sino también otras como el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social Bandes, el Banco del Tesoro y la Electricidad de Caracas, quienes generaban ingresos trimestrales por un promedio de 248 millones de dólares libre de polvo y paja. Es decir, una vez deducidos los costos operativos relacionados con la banca portuguesa y con los impuestos. El dato es relevante pues, además de dibujar la magnitud del esquema, la cifra trimestral servía de base para calcular la cantidad de dinero que se repartirían en ese mismo lapso entre los cómplices venezolanos. Desde Madeira, João Alexandre Silva, que hacía las veces de representante de los clientes venezolanos ante el Banco Espíritu Santo de Dubái, era al mismo tiempo el responsable de los cálculos trimestrales relacionados con los beneficios de las actividades del Banco Espíritu Santo y del Grupo Espíritu Santo con las empresas públicas venezolanas para asignar los respectivos márgenes de beneficios a los organizadores del negocio, por empresas públicas, por negocio con el Grupo Espíritu Santo y por trimestre. Así lo explica el documento judicial. Una vez determinada la cifra de referencia, la emisión de las transferencias propiamente dichas quedaban a cargo de Jean-Luc Schneider, exdirector del Espíritu Santo Finanza y operatorio de la sociedad offshore Espíritu Santo Enterprise. Paulo Murta admitió ante los fiscales durante su interrogatorio el 3 de mayo del 2021 que para gestionar esos casos, a menudo se contó con un contrato que justificaba el pago de honorarios por ciertas comisiones que Gestar iba a recibir, que no fue en el caso con los Curé. Aún con esas ardides, y bajo el amparo de la complicidad de la alta gerencia del banco y sus clientes especiales o agentes en Venezuela, quedaban muchas formalidades por cumplir. No todos los empleados del Banco Espíritu Santo participaban en la movida o estaban al tanto de ella. Los propios procedimientos del banco requerían llevar una ficha de Know Your Client, KYC, es la determinación en el inglés de la industria financiera de un documento interno de verificación de cumplimiento con el que los bancos comprueban la idoneidad de los clientes. En el caso de Golden Captive, por ejemplo, Rafael Cure Salazar declaró para esa ficha que era un economista dedicado a la prestación de servicios de consultoría a diversos clientes y a la preservación de patrimonio en planificación sucesorial. El origen de los fondos de la empresa que iba a manejar, ahorros propios del fruto obtenido de su trabajo. Mira qué ridículo, ¿no? Desde luego, aclaró Murta a los fiscales, las consultas realizadas a los clientes no eliminan la obligación del banco de llevar a cabo su propia diligencia debida cuando recibe el expediente de cada uno de los beneficiarios. Los bancos, continuó explicando, disponen de sistemas informáticos electrónicos que les permiten localizar clientes en todo el mundo, establecer relaciones familiares entre los clientes, sobre todo si hablamos del PEP, que tiene que ver con las exposiciones políticas o ligados a personas políticas. Estos sistemas debieron detectar, por ejemplo, que el cliente Rafael Cure Salazar estaba emparentado con Rafael Cure López, alto gerente de PDVSA. En otras palabras, a través del PEP. Pero allí puntualiza Murta que su responsabilidad involucraba a Gestar y CG y no tenía que ver con los procedimientos del Banco Espíritu Santo. Nosotros no tenemos esa capacidad, nosotros no gestionamos. Así describía algo que se convirtió en una rutina del esquema de pagos para funcionarios corruptos en Venezuela. El aval de un directivo del banco como Silva, a veces el mismo presidente Ricardo Salgado, por sí solo bastaba para salvar las exigencias de
revisión de contenido. No tenía motivos para dudar de ello, defendió Paulo Murta, usa esa usanza dentro del interrogatorio, porque fue el señor João Alexandre Silva quien me presentó a los clientes. Siempre así, cuando los clientes venían a mí, ya encajaban porque venían a través del Grupo Espíritu Santo. Por eso no cuestiono ni podría cuestionar al señor João Alexandre Silva. Decir, mira, lo siento, pero estas personas son realmente dignas de confianza. Yo no podía hacer algo así. Si él me lo presentaba, yo lo tomaba como algo bueno. Y estos clientes serían entonces los destinatarios de los pagos de las comisiones. Eso fue lo que dijo el tipo sin moral, ¿no? Paulo Murta solía llegar a Caracas, reunirse directamente con los clientes y abrir las cuentas a través de empresas offshore, en las habitaciones de los hoteles Renians, Pestana y Caracas Palace, en el este de la capital venezolana. Se celebraban las juntas de trabajo entre el personal del Banco Espíritu Santo y de los agentes. El código con que se nombran las comunicaciones internas a los beneficiarios finales de pagos. Después de las reuniones, Murta emitía un reporte a su jefe en Gestar y CG a través de un chat de BlackBerry, la plataforma celular entonces en boga, según lo detalla el expediente. Murta explicó a sus interrogadores que en efecto los clientes que entraban en esta red estaban obligados a abrir una cuenta bancaria en un banco del grupo GES y ella recibiría comisiones. Pero al principio no había ningún contrato que avalara la legalidad de los pagos. Luego, más tarde, GES y el señor Michael Ostertag, quien era mi jefe, en ese momento decidieron que debían haber contratos que respaldaran legalmente al banco el pago de los honorarios, y se redactaron estos contratos. Ostertag ocupó la dirección de la empresa especializada en servicios fiduciarios del Grupo Espíritu Santo, primero llamado Gestar y luego llamado ICG, en Suiza. Junto a Murta se encargaban de remitir la tajada de los clientes venezolanos y ordenar los registros en paraísos fiscales desde las empresas de Anaquel, por la que se iban a enrutar los pagos. Pero según Murta, Ostertag fue quien se echó al hombro una exclusiva a la elaboración de estos contratos, que Murta dijo nunca vio, nunca revisó. Le pregunté a Ostertag qué era y me dijo que era y que estaba firmado, y despachó así el asunto. En junio del 2009, Rafael Alfredo del Coromoto Cure Salazar y Rafael Alfredo Cure López, es decir, padre e hijo, entonces con 61 y 34 años de edad respectivamente, constituyeron en Panamá otra empresa llamada Silver Captive Corporation. La dirigencia coincidió con la entrada de Cure Jr. al tren de alto ejecutivo de la petrolera. En el 2014, el directivo de Silver Captive se amplió para incluir a la madre, a Marieli Auxiliadora López de Cure, de 63 años de edad, para la fecha de la modificación. Así quedó consagrada la familia al objeto declarado de la empresa, consultora y asesoría financiera. En mayo del 2010, la Golden Captive de Cure Salazar hizo desde Dubái una transferencia por $265,000 a una sociedad offshore a nombre de Bahía Investment Corp, con sede en Belice, pero con una filial en Suiza. Meses después, en agosto del 2010, hubo una segunda transferencia con el mismo origen y el mismo destino, pero esta vez con un monto superior de $420,000. Los beneficiarios nominales de Bahía Investment eran unos ciudadanos portugueses con residencia en Madeira, pero al final la empresa respondía a João Alexandre Silva. Así que se trataba de una comisión que Silva cobraba sobre los sobornos a los venezolanos, en este caso a los Cure, mordidas sobre mordidas. La cuenta de Rafael Cure López en el Grupo Espíritu Santo de Dubái fue cerrada en abril del 2013, después de que el regulador bancario emiratí, hasta entonces condescendiente, ya no pudo dejar de exigir datos precisos que respaldaran las cuentas de los venezolanos. La cuenta con el dinero de Cure Salazar entonces migró, como ocurrió con otras implicadas en el esquema de pagos irregulares, a la sucursal del Banco Espíritu Santo en Funchal, Madeira, es decir, a los predios de João Alexandre Silva. Aun cuando Cure López había dejado su cargo clave en PDVSA, el Espíritu Santo siguió haciéndole llegar sus pagos trimestrales, que al final sumaron un poco más de $15.2 millones. Las transferencias nunca estuvieron acompañadas de ningún tipo de documento que la justificara. Sobre los Cure, es poca la información pública que se consigue.
Cure Salazar el Padre ocupó del 2017 al 2020 la vicepresidencia de la Asociación Hípica de Propietarios, en cuyas publicaciones se le menciona con el remoquete de licenciado. Cure López ciertamente estaba en una posición adecuada en el momento indicado para que lo empapara el flujo de pagos irregulares del Banco Espíritu Santo. Venezuela vivía una bonanza petrolera entre esos años, 2009 al 2012, justo en las vísperas de la muerte del Sambo de Sabaneta, hoy extinto, y en la sexta paila de donde no volverá Hugo Chávez. Y PDVSA era el centro de la juerga. Para participar en esta, el grupo financiero portugués buscó a quienes engrasarle la mano. A la final, PDVSA pasó a concentrar casi todo su negocio bancario en el Banco Espíritu Santo, bien con depósitos en efectivo y a la vista colocaciones, compra de papeles corporativos, de deuda y hasta designado el banco como garante de sus adquisiciones en el extranjero. Pero aún así, Cure no consiguió la exposición pública inmediata que tuvo, por ejemplo, Nervi Villalobos. A este venezolano, también mencionado de manera explícita por Murta durante las averiguaciones, lo investigó el Ministerio Público portugués bajo la presunción de ser el asesor de Rafael Ramírez, el zar del petróleo, y de en ese rol haber recibido pagos por orden de 48 millones de euros. Se trataba de una versión que refuta Villalobos, viceministro de Energía en el gabinete de Hugo Chávez entre el 2002 y el 2007. De hecho, apenas horas después de que la Fiscalía presentara el documento de imputación en octubre pasado, Villalobos remitió un comunicado a la agencia de noticias Lusa, donde alegaba que no había sido imputado y que mientras tanto la investigación judicial y el congelamiento de sus bienes se ha prolongado desde el 2016, con el consiguiente perjuicio que ello implica. Villalobos no es el único acreedor del extinto Banco Espíritu Santo que aguarda el reintegro de sus depósitos. La República de Venezuela está en una situación similar. Apenas en el pasado 9 de agosto del 2023, el Tribunal Judicial del Distrito de Lisboa ordenó reembolsarle a la administración de Nicolás Maduro 1.500 millones de dólares que fueron depositados en cuentas del Bandes, de PDVSA y de otras entidades del Estado chavista en el Banco Espíritu Santo, reencarnado poco después de su colapso como Novo Banco, al que el Estado portugués dotó de la cartera sana de su antecesor y finalmente privatizaría. Sin embargo, la decisión judicial todavía no se ejecuta por los obstáculos que representan actualmente las sanciones internacionales en contra del régimen criminal de Maduro. Pero estas son otras historias distintas a la de los Cure. Así que estaremos pendientes para seguirles trayendo más información de noticias de la corrupción chavista. Dime qué piensas al respecto. De verdad, una noticia bastante extensa, pero que es bueno que los venezolanos la conozcan. Por eso ayúdame a compartirla en tus redes sociales para que todo el mundo sepa cuál era esta trinidad establecida dentro del gobierno de Chávez con el Banco Espíritu Santo y cómo el Banco Espíritu Santo se llevó miles y miles de millones de dólares de nuestra industria petrolera PDVSA. Bien. Si no quieres perderte ninguna de mis noticias, sígueme en Telegram como Filósofo777 o en Instagram como Filósofo777USA. Y si eres una persona emprendedora, no olvides visitar autodidactamillonarios.com. No olvides dejarme tu comentario, un like y compartir esta noticia. Un abrazo, rompecostillas. Hasta la próxima.